Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Hoy os traigo un vídeo calentito con muchísimas novedades. Vamos a hablar en primer lugar sobre los juegos que llegan a PlayStation y a Xbox Game Pass en este mes de agosto, donde vamos a tener algunas verdaderas obras maestras que yo os voy a recomendar aquí. Aparte de esto, vamos a hablar sobre lo que ha dicho PlayStation respecto a Xbox Game Pass en estos documentos oficiales presentados ante los organismos regulatorios de Brasil. Unos documentos en los que PlayStation ha hablado de manera muy clara y vamos a conocer qué es lo que opina PlayStation. Pero no solo eso, también vamos a comentar qué ha dicho Xbox sobre todo este, sobre toda esta situación, sobre el Xbox Game Pass, sobre Call of Duty. ¿Qué ocurre con Call of Duty? ¿Será exclusivo o no será exclusivo? ¿Es un género en sí mismo, como dice PlayStation? Porque PlayStation ya no solo dice que Call of Duty sea el shooter más exitoso del año o de los últimos años, sino que además lo describe como un género en sí mismo. Ahí es nada. Esto es todo lo que os traigo en el día de hoy, así que señores, no me enrollo más. Sin más dilación, ¡comenzamos! Bueno amigos, aquí tenéis la pantalla y vamos a empezar viendo Twitter, ¿vale? Si alguien no me sigue en Twitter, pues simplemente tiene que buscar Skyhammer o Skyhammer Games y ahí me tenéis, ¿vale? Yo he publicado esto hace un rato y es que ya tenéis disponible los juegos de PlayStation Plus Esencial. Madre mía, ahora con los tres niveles me voy a liar un poquito. Ya tenéis los juegos disponibles para el PlayStation Plus Esencial, el nivel más básico, donde nos dan tres juegos todos los meses. Y los tres juegos que nos dan este mes me parece que están muy, muy bien. Ya hice un vídeo también quejándome de los juegos que daban con Xbox Live Gold, porque me parecen tanto lamentables. Pero los de PlayStation este mes están muy bien. Tenemos Yakuza Like a Dragon, Tony Hawk Pro Skater 1 y 2 y Little Nightmares. Tres juegazos espectaculares. Yo ya me he instalado Yakuza Like a Dragon y le voy a dar una vuelta más, a esta vez en PlayStation. Es más, subí la foto, ¿no? Instalando Yakuza Like a Dragon, he empezado el juego. Vamos a ver si soy capaz de conseguir el trofeo de platino, aunque estos juegos son bastante largos. No solamente esto, si vamos a Xbox Game Pass, ya tenemos los juegos anunciados, que son los siguientes. Cooking Simulator, cosa que me va a venir muy bien porque soy realmente bastante malo en la cocina. A ver qué tal se me da, a ver si en el juego soy igual de malo que en la vida real. Y nos llega también Ghost Recon Wildlands, que es una maravilla de juego. Yo lo tengo comprado en formato físico, tengo el juego físico en la otra habitación y le he metido más de 100 horas y me parece una maravilla. Ojalá el Breakpoint hubiera tomado las buenas ideas que habían en Wildland, pero no fue así. Os recomiendo que le echéis un vistazo, especialmente con compañeros y en niveles altos, a niveles de dificultad altos, se convierte en un juego espectacular, muy táctico, impresionante. Es verdad que a lo mejor a día de hoy técnicamente no es el juego que mejor ha envejecido, pero para mí es una experiencia de las mejores que te puede ofrecer Ubisoft a día de hoy. Ojalá traigan un nuevo Ghost Recon y desde aquí os recomiendo que lo probéis. Además nos llega Two Point Campus, un juego al que yo le tengo muchas ganas, que nos llega, si no me equivoco, el día 9. Y luego pues hay algunos juegos más. Two Point Campus pues es como el Two Point Hospital, un juego de gestión en el que tenemos que gestionar un campus universitario, ¿no? En Two Point Hospital gestionábamos un hospital, en este caso un campus universitario, y me llama mucho la atención. Creo que va a ser muy divertido. Aparte tenéis Turbo Golf Racing y bueno, y algunos juegos que llegan a PC, ¿vale? Uno sobre Roma, Offworld también y Shenzhen 0 1-0, no lo sé. Bueno, echadle un vistazo y me comentáis lo que opináis. Además, ha habido mucha gente preguntándome por el tema de Yakuza, tío, Yakuza Like a Dragon, Judgment. Es una pena que Yakuza Like a Dragon tenga combates por turnos, etcétera. Si no os gustan los combates por turnos, que yo creo que en Yakuza Like a Dragon están muy bien implementados, podéis ir directamente a Judgment, que es el spin-off de Yakuza, con un personaje, con Takayuki Yagami, que es igual de carismático que Ichiban Kasuga o que Kiryu Kasuma. Increíble la historia de Judgment y de su segunda parte, Lost Judgment. Y yo desde aquí os voy a recomendar que le echéis un vistazo a estos dos juegos en Eneva. Judgment y Lost Judgment los tenéis a unos 16 euros en Xbox, tirados de precio, incluso en formato físico a unos 20 euros en Eneva también. Echadle un vistazo porque merece mucho la pena. Si queréis volver a Kamurocho y al mundo de Yakuza con combates por turnos y la tecnología actual, juegos actualizados a día de hoy, os recomiendo que le echéis un vistazo a Judgment y a Lost Judgment.
Y si queréis actualizar vuestro Game Pass, pues os lleváis 3 meses por el precio de 2 de Game Pass Ultimate en Eneva. Echadle un vistazo solamente en el link de abajo y con cada compra pues estaréis echándome una manita a seguir aquí cada día. Esa es mi recomendación respecto a los juegos. Judgment no está en Game Pass, así que yo os recomiendo que lo compréis al mejor precio posible, como siempre. Una vez dicho esto, vamos a entrar en tema. Bueno, también hay juegos que se marchan, ¿vale? Juegos que se marchan de Game Pass, los tenemos aquí. Boyfriend Dungeon, Curse of the Dead Gods, Library of Ruina, Starmancer y Train Sim World 2. ¿Vale? Pues estos son los juegos que se marchan. No creo que haya ninguna pérdida importante, pero bueno, estos son, ¿vale? Ya sabéis que todos los meses también hay juegos que abandonan el sistema, igual que pasa también con PlayStation Plus Extra. También pasa con el Extra y con el Premium, ¿vale? Entran juegos y salen juegos. Una vez dicho esto, vamos a hablar de las declaraciones de PlayStation sobre Game Pass. Hice un vídeo anterior y os recomiendo que lo veáis si no lo habéis visto, en el que analizaba todos los documentos aportados por PlayStation en Brasil, ¿no? Unos documentos que están firmados por PlayStation. No están firmados por PlayStation Brasil, como he estado viendo en Twitter. Están firmados por PlayStation y los abogados hablan en nombre de PlayStation, de Sony Interactive Entertainment. Directamente la compañía, no de una división, sino de toda la compañía, ¿vale? Y esos documentos, además, están firmados por los representantes y los líderes de PlayStation. Una vez dicho esto, vamos a ver por qué hoy os traigo un análisis un tanto más profundo. Sony cree que un competidor de Xbox Game Pass tardaría varios años en plantarle cara, en rivalizar con Xbox Game Pass. Sony PlayStation ha señalado que Xbox Game Pass ha captado aproximadamente entre el 60 y el 70% del mercado global de servicios de suscripción en los últimos 5 años. Bueno, esto es muy importante. Vamos a ver directamente las declaraciones, que también la comentamos en el vídeo anterior. Lo que pasa que aquí me voy a centrar en este tema y en la respuesta de Xbox solamente. Y dicen lo siguiente. Sony señala que el servicio de suscripción estrella de Microsoft ha captado aproximadamente entre el 60 y el 70% del mercado global de servicios de suscripción en los últimos 5 años. Al parecer, la cuota de mercado en Brasil es aún mayor, con un 70-80% de los servicios de suscripción para PC compuestos por Game Pass. En vista de esta situación, en la que Xbox Game Pass parece dominar el mercado de los servicios de pago, Sony cree que para crear un rival para el servicio de Microsoft, además de importantes inversiones, se necesitarían varios años para fidelizar al nuevo público y estar a la misma altura. Bueno, yo aquí quiero comentar una cosa muy importante, ¿vale? Aquí hay algo bastante interesante. Luego vamos a ver el siguiente comentario, pero aquí hay una cosa muy importante. Hacen falta varios años y una importante inversión. Yo creo que lo de la importante inversión lo sabemos todo el mundo, no creo que haya ningún tipo de duda. PlayStation está apostando fuerte por PlayStation Plus, han metido juegos como Assassin's Creed Valhalla, han metido muchos juegos de Ubisoft Classics también y no sé qué historia. En fin, hay una gran cantidad de títulos en PlayStation Plus en Extra y Premium. Siempre me voy a liar con los nombres, ¿vale? Perdonadme, pero son 3 nombres, sobre todo el Esencial y el Extra, que son muy parecidos. Entonces es normal que mi mente pues divague un poco. A lo que voy. Es normal que hagan falta varios años. ¿Qué pasó cuando salió Xbox Game Pass en 2017, si no me equivoco? Corregidme si me equivoco, creo que fue en 2017. Salió Xbox Game Pass y eso era morralla. Eso no le interesaba a nadie. Nos decían que eso era una basura. Que eso, nada más que tenía juegos indie, juegos antiguos. Yo para jugar a juegos antiguos no pago una suscripción. Yo me he comprado una consola nueva para juegos nuevos, etcétera, etcétera, ¿no? Ya conocéis todas estas cosas que hemos estado escuchando durante años desde que llegó Game Pass. Todavía hay gente que piensa que Game Pass solamente tiene juegos mediocres, juegos indie, juegos sin ningún tipo de importancia. A pesar de que ya sabemos que en Game Pass llegan muchísimos juegos día uno. No solamente todos los propios de Xbox, sino también muchísimos juegos de third party, como puede ser Rainbow Six Extraction, como puede ser ahora el de las Tortugas Ninja, como ha sido Back 4 Blood, como han sido muchísimos juegos. A Plague Tale Requiem llega ahora, Dark Tide, que se ha retrasado, pero también llega día uno, Scorn y muchísimos más, ¿vale? Aparte, bueno, pues llegó Forza Horizon, llegó Flight Simulator, llegó Halo Infinite y han llegado muchos más. Va a llegar Starfield, va a llegar Redfall, va a llegar Forza Motorsport, va a llegar Hellblade 2, va a llegar un hipotético Gear 6 en el que ya están trabajando. Grounded llega día 1 el 27 de septiembre, etcétera, ¿no? Todos estos juegos llegan día 1. Pero antes no teníamos tantos juegos y nos decían que eso era una basura. Y Xbox ha estado apostando por Game Pass durante los últimos 5 años.
2017, 2018, 2019, 20, 21 y ahora 22. Son casi 6 años apostando por Xbox Game Pass. Y al principio nadie creía en él. Y ahora todo el mundo está loco perdido, ¿no? No sé si os acordáis cuando llegó el PlayStation Plus nuevo hace apenas un mes y poco que llegó a España. Que yo lo he estado probando y lo recomiendo, lo vuelvo a recomendar. Me parece que está muy bien, especialmente para los usuarios nuevos. Lo estuvimos comentando también con Ragnar y con Retro85 en el último Skycast. Bueno, pues cuando llegó el PlayStation Plus este nuevo, mucha gente ya decía que eso era el Game Pass killer, que ya el Game Pass no tenía absolutamente nada que ver, ¿no? Game Pass no tenía nada que hacer contra el PlayStation Plus, porque el catálogo era infinitamente superior, era mucho mejor, porque, claro, como han metido ahora Yakuza, o van a meter Yakuza, juego que lleva más de un año en Game Pass, la saga Yakuza, pues ya no tiene nada que hacer, ¿no? Entonces, es bastante curioso porque debido a mi labor aquí como creador de contenido en Twitter y demás, pues me encuentro siempre con esta gente que me viene con el mismo discurso de Game Pass solamente tiene morralla, Game Pass no tiene nada que hacer, ya ha llegado PlayStation Plus y lo va a destrozar, PlayStation Plus es el Game Pass killer. Pues bueno, parece ser que Sony no opina igual, parece ser que Sony dice directamente que no se puede competir con Game Pass, que está acaparando una cuota de mercado muy grande y que se necesitarían varios años de inversiones cuantiosas, inversiones importantes, para fidelizar al público, a los clientes, a los usuarios, a nosotros. Entonces, bueno, me llama la atención esto, ¿no? Game Pass killer. Que al final habrá que ver cómo evoluciona la cosa, pero Game Pass, yo ya lo dije, Game Pass realmente no se ha visto afectado por este lanzamiento de PlayStation Plus. No creo yo que mucha gente haya dejado de pagar el Game Pass porque haya salido el PlayStation Plus. Es más, en mi caso, por ejemplo, yo lo que he hecho ha sido subir la suscripción de PlayStation Plus y sigo jugando a Game Pass sin ningún tipo de problema, ¿no? Sony ha destacado que los servicios de suscripción compiten con los títulos que deben adquirirse por una única cuota. Entrando un poco más en materia, la compañía ha afirmado que el bajo coste inicial de los servicios de suscripción puede hacerlo anticompetitivo con respecto a los que exigen la venta de títulos para recuperar inversiones en ellos. También ha señalado que esto podría dar lugar a una menor calidad de los juegos, algo que podría afectar directamente a la experiencia de los clientes. Bueno, de esta manera, Sony se ha reafirmado en su idea de no lanzar triple A de lanzamiento en su nuevo PlayStation Plus. Aquí hay una cosa muy interesante. Y es que dicen que lanzar los juegos en un servicio de suscripción podría bajar la calidad de los títulos. Esto podría ocurrir, ¿vale? Yo no voy a decir que esto sea imposible. Pero por ahora, lo que nosotros hemos experimentado, los usuarios, ha sido lo contrario. Porque los juegos que han llegado a Xbox Game Pass han convertido a Xbox en la mejor editora de juegos de 2021. No lo digo yo, lo dice Metacritic, lo dice la prensa, ¿vale? La editora con la nota media superior de todo el año ha sido Xbox, Xbox como editora. Entonces, oye, este discurso de que los juegos en general podrían bajar de calidad por ahora no se sostiene. Que a lo mejor los juegos de Sony en concreto sí dependen de estas ventas, etcétera. También puede ser, pero ya hemos visto que los ingresos operativos han descendido en el último trimestre, perdón. Y hay muchos usuarios viendo lo que está haciendo Sony, viendo lo que está haciendo Sony de poner los juegos a 80 euros y que luego un año más tarde, año y medio, dos años, te lo va a poner en el PlayStation Plus, pues que están esperando y que directamente no van a pagar 80 euros. A ver, aquí somos unos amantes de los videojuegos, somos, como yo digo muchas veces, cuatro flipados. Pero la mayoría de usuarios no tienen ningún tipo de problema en esperarse a que los juegos bajen de precio. Sí, yo quiero The Last of Us día 1, yo quiero, ¿qué te digo yo a ti? Horizon Forbidden West, yo quiero God of War día 1. Pero hay muchos usuarios que no tienen ningún tipo de problema en esperar un año. Y ahora ha llegado Demon's Souls al PlayStation Plus. Pues yo lo puedo jugar sin necesidad de haberlo comprado. Porque yo no me iba a gastar 80 euros en un juego que sé que realmente no me va a gustar, como me puede gustar un Horizon o como me puede gustar un The Last of Us. O lo mismo con Returnal, ¿no? Entonces, aquí lo estamos viendo. Yo creo que el hecho de que los juegos entren, incluso aunque sea más tarde, va a hacer que mucha gente, oye, pues espere, si lo sumas. Tú sumas los 80 euros y lo sumas 80 euros que se puede encontrar más barato, todo lo que queráis, ¿vale? Esto lo tengo que decir en todos los vídeos porque siempre me vienen los iluminados de siempre a decirme, yo es que nunca he pagado 80 euros. Pues entonces estás de acuerdo conmigo en que no quieres pagar 80 euros, ¿vale? Pero el precio oficial que da Sony es de 79,95, 79,99, 80 euros, 70 dólares en Estados Unidos, ¿vale? Entonces,
Bueno, aquí lo estamos viendo. Sí, compiten, claro que compiten. Hay una competencia normal, habitual. Y la competencia por el tiempo de los usuarios, que también hemos comentado muchas veces. Así que aunque a nosotros nos digan que el PlayStation Plus es el Game Pass killer, aquí estamos viendo que realmente Sony opina lo contrario. Realmente Sony opina que no puede competir con Game Pass. No pueden competir con Game Pass. Van a seguir ofreciendo sus juegos, sus blockbusters, sus juegos más dramáticos, más pelijuegos, en el buen sentido de la palabra, que hay gente que ve esto como algo negativo. Me encanta Yakuza y Yakuza es pelijuego 100%. Entonces, pues bueno, esta es la situación. Aunque muchos fanáticos nos digan que Game Pass está muerto gracias al PlayStation Plus, la verdad es que Sony dice lo contrario. No solamente eso, Microsoft ha respondido al Call of Duty. Microsoft comenta que no hay nada único en los juegos de Activision Blizzard. Microsoft obviamente ya tenía el documento preparado. Y en un intento por calmar a los organismos que están estudiando la compra de Activision Blizzard, Microsoft ha expresado en un informe que sus juegos no suponen ninguna ventaja competitiva. Es curioso aquí, en un intento por calmar a los organismos reguladores. Calmar, los organismos simplemente están pidiendo información y ya está. Yo ya lo he dicho, no creo que haya ningún tipo de problema. La única que se ha quejado de todas las empresas que han hablado, porque se le ha preguntado a Apple, a Google, a Riot Games, se le ha preguntado a Ubisoft, se le ha preguntado a Take-Two, se le ha preguntado a un montón de estudios, un montón de, perdón, de editoras, no de estudios, de editoras. Y la mayoría han dicho que no les afecta, que les da igual, que les da exactamente igual. Sony es la única que se ve afectada, obviamente, porque Call of Duty se vende en su plataforma y ellos se llevan un porcentaje de cada venta de Call of Duty, de cada juego, de cada DLC, de cada lo que sea, ¿no? Entonces, y obviamente mucha gente paga PlayStation Plus para jugar a Call of Duty. Por lo tanto, si Call of Duty deja de salir en PlayStation, eso es un golpe fuerte, bastante fuerte para PlayStation. Así que es normal, es obvio que PlayStation pues lo diga públicamente, que lo diga ante los organismos oficiales, en este caso el CADE de Brasil, y diga, oye, yo hago un 25% de mis ingresos con Call of Duty, si me quitas Call of Duty, esto va a ser un golpe fuerte, ¿vale? Aún así, yo no creo que esto suponga ninguna diferencia real. Ninguna diferencia real, porque Sony sigue por delante de Xbox en ingresos, en ventas de consola, en todo, ¿no? Incluso en suscripciones. Hay 50 millones de usuarios, 47 millones de usuarios de PlayStation Plus frente a los 25 de Game Pass. Entonces los datos, incluso los datos, aunque hay algunos datos que están censurados, que no los podemos ver, porque a lo mejor están los datos más actualizados o son datos que no quieren dar públicamente, los números que tenemos es eso, ¿no? Prácticamente PlayStation Plus tiene el doble. Entonces es muy complicado que esto se vaya a echar para atrás, ¿vale? Y una de las cosas que decían es que Call of Duty es un género en sí mismo y que no puede ser reemplazado por ningún otro juego. La mayoría de empresas han dicho, pero si está Battlefield, está Counter-Strike, está Halo, está, yo que sé, un montón de juegos. Hay un montón de juegos de tiros en primera persona. No puedes decir que eso es un género. En un reciente documento presentado a la Comisión de Adquisiciones y Autorizaciones Comerciales, Microsoft ha afirmado que Activision Blizzard no produce ningún juego imprescindible o que tenga nada en particular, y que por lo tanto se le debería permitir seguir adelante con la adquisición. Una afirmación que difiere de la idea que tiene PlayStation. Cierto, PlayStation ha dicho que Call of Duty es imprescindible, tiene un impacto indescriptible y que es un género en sí mismo. Microsoft ha dicho, oye, que aquí no hay nada tan único. Que sí, que comercialmente funciona espectacularmente bien, pero más allá, lo que te ofrece el juego, te lo ofrecen muchísimos otros juegos, ¿no? Microsoft se encuentra en el punto de mira de varios organismos, tal y cual, ¿vale? Todo esto, para que no dañe a la competencia, ¿vale? Que lo están mirando, esto ya lo sabemos. Nos dicen lo siguiente. En el informe que os comentábamos, la compañía ha tratado de aliviar las tensiones y las preocupaciones de los organismos que regulan la competencia en diferentes mercados, alegando que el resto de empresas de la industria podrán seguir siendo capaces de competir con sus propios videojuegos. En pocas palabras, Microsoft considera que la compra de la compañía de Call of Duty y Overwatch, entre otras muchas licencias, no generará una desventaja competitiva considerable. La gran mayoría de los videojuegos son desarrollados y publicados por otras partes distintas de Activision Blizzard, como Sony PlayStation, Nintendo, Electronic Arts y Take-Two. Esto dice en el informe, ¿vale? En concreto, con respecto a los videojuegos de Activision Blizzard, no hay nada único en los juegos desarrollados y publicados por Activision Blizzard. No hay ningún must-have, juegos obligatorios, entre comillas, ¿no? Esto que todo el mundo debe comprar, para los distribuidores de videojuegos de PC y consolas rivales que puedan dar lugar a una preocupación de exclusión. La compañía ha querido aclarar que en el sector de los videojuegos cuentan con bajas barreras de entrada, lo que viene a significar que los contenidos seguirán estando disponibles para su distribución a los distribuidores rivales, de PC, consolas y móviles. Bueno, vamos a parar esto.
Vamos a parar esto. Entonces, bueno, aquí lo que nos está diciendo Microsoft, de manera, desde mi punto de vista, bastante inteligente, es que realmente Call of Duty es un juego que es un éxito. Call of Duty es un éxito, juego más vendido año tras año, o de los juegos más vendidos en los últimos años. Juego más vendido 2021 en PlayStation 5, Call of Duty Vanguard, un juego que no salió especialmente bueno, pero aún así en 2 meses en el mercado, solamente 2 meses, se convirtió en el juego más vendido del año en PlayStation 5. Básicamente lo que nos dice Microsoft es: oye, estos juegos son un éxito, Call of Duty, pero realmente no hay nada dentro de Call of Duty que lo haga algo diferente del resto de shooters. Están mejor vendidos, quizá el público se identifica mejor con ellos, lo que tú quieras, pero nada le impide a Sony hacer un juego como esto. Además, la calidad de los estudios de Sony, bueno, pues yo creo que es indiscutible. Yo creo que nadie puede dudar de la calidad de Naughty Dog, de Sucker Punch, de Guerrilla, etcétera, etcétera. Ahora, hacer un juego igual de bueno que Call of Duty, o incluso mejor, porque he leído en Twitter gente diciendo: ah, pero Call of Duty no es para tanto, los estudios de Sony pueden hacer juegos mucho mejores. Independientemente de que Sony pudiera hacer un juego mejor, cosa que, a ver, yo no soy el mayor fan de la saga Call of Duty, ya lo sabéis, ¿eh? No soy el mayor fan, pero viendo la calidad de ciertos juegos, creo que sería posible, técnicamente. Eso no significa que comercialmente vaya a funcionar igual de bien, ¿vale? Son cosas, son conceptos totalmente distintos, ¿vale? Y yo creo que incluso un Call of Duty malo o no tan bueno como Vanguard vende mejor que cualquier juego exclusivo y que la mayoría de third parties. Quitando, obviamente, juegos como GTA V, juegos como Fortnite, FIFA, etcétera, ¿no? Estos juegos masivos. Entonces, claro, esta es la cuestión. Ante un organismo regulador, ¿qué vas a demostrar? ¿Cómo puedes demostrar tú que eso es un género propio cuando todo el mundo está diciendo que no? Que, tío, un shooter, tú puedes hacer un shooter sin ningún tipo de problemas. Ha hecho muchos juegos. Lo que pasa es que Sony se ha enfocado en los juegos de acción en tercera persona, con carga dramática, más peliculeros, etcétera. ¿Por qué no se han centrado en hacer shooters? ¿Qué pasó con Guerrilla? Con Guerrilla, que hacía Killzone. ¿Qué pasó con Resistance o con algún otro intento que ha tenido Sony? Pues que finalmente acabaron este Halo Killer, ¿no? De Guerrilla, este Killzone que iba a ser el Halo Killer, finalmente pues no existe ya. Ya no se espera un nuevo Killzone y Halo pues ha salido bastante bueno, Halo Infinite. Quizá no sea el mejor, de acuerdo. A mí me gusta bastante y lo sigo jugando, pero creo que ha salido bastante bien y tenemos un nuevo Halo y vamos a seguir teniendo contenido de Halo. Entonces, ¿se pueden hacer shooters? Por supuesto que se puede hacer shooters. Lo que pasa es que hay que querer hacerlos, hay que arriesgarse. Entonces, esta es la cuestión. Así que bueno, parece ser que aquí no va a haber ningún tipo de problema. Yo creo que no va a haber problema. En otro vídeo vamos a abordar la cuestión de la exclusividad de Call of Duty, que creo que hay mucho que comentar respecto a todo lo que se ha filtrado en estos papeles y demás. Creo que hay mucho que comentar y no me quiero enrollar mucho más. Decidme lo que vosotros pensáis. Sony confirma que Game Pass es la suscripción más importante, que es prácticamente imposible o muy complicado competir con Game Pass a día de hoy, porque PlayStation llega tarde a la fiesta. PlayStation, ¿por qué no has apostado por algo similar a Game Pass en 2017 cuando lo hizo Xbox? Ahora a lo mejor has llegado un poquito tarde a la fiesta. Y lo mismo pasa con Call of Duty. Así que señores, el tema de la exclusividad de Call of Duty y de las exclusividades de PlayStation lo trataremos en un próximo vídeo. Así que si has llegado hasta el final, yo te invito a que te suscribas. Aquí hablamos de videojuegos todos los días. Te puedes suscribir, déjame un fuerte like que no te cuesta nada. Y si quieres apoyarme un poquito más, tienes la pestañita de miembros para hacerte miembro también. Y el super gracias. Así que señores, nos vemos en el siguiente vídeo. Me quedo leyendo vuestros comentarios y os dejo un par de videitos por aquí. ¡Hasta luego! ¡Bye!